Sean comienza a recabar información contundente que indica que Glassman no ha tenido esos errores por casualidad. Eso y mucho más en el resumen del episodio 18 de la sexta temporada de The Good Doctor. El episodio inicia con Sean, que interroga a Glassman acerca de los hábitos y síntomas que ha tenido en los últimos días, ya que al cometer el error de poner dos suturas menos a la paciente de la noche anterior, él cree que podría estar relacionado con su salud. Jared y su deseo de pertenencia hace que invite a todos a una reunión por la noche para conocerlos mejor y así tener una mejor relación con todos. Sean y Walk atienden a una mujer que tiene dificultades para respirar y dolores de pecho, además de que menciona que trabaja como transportista de medicamentos para el COVID, ya que es una bióloga. Sean cree que puede tener una embolia pulmonar, pero necesitan hacerle más pruebas. Sean envía cientos de reportes a la impresora de Lia para que pueda revisarlos y ver si Glassman ha tenido errores en el pasado o solo fue un error sin importancia. Resnick revisa a Daphne, una de sus pacientes que tiene una posible fractura en la rodilla, aunque al intentar revisarla se queda dormida, lo que los lleva a pensar que tiene apnea, y al revisar sus amígdalas encuentran que están muy inflamadas, por lo que le practicarán una amigdalectomía. Al revisar los resultados, no encuentran signos de embolia pulmonar, pero sí de problemas cardíacos. Ahí Sean encuentra una malformación, pero a Walk le sorprende verlo en un adulto y que aún siga con vida. Sean le explica su situación y que meses atrás, cuando se contagió ella de COVID, literalmente le salvó la vida, ya que por su condición solo el 2% de las personas llegan a los 40, porque las complicaciones empiezan desde la infancia. Andrew se reúne con Dalisey para invitarla formalmente a una cita, y como es el presidente del hospital, hasta con un escrito formal lo hace. Jared sigue con su intento de ganarse poco a poco a sus compañeros, llevándole un café a Alem, cuando reciben un mensaje que Daphne está grave ya que no está recibiendo el oxígeno que necesita, teniendo que llevársela de emergencia. En la operación para arreglar las malformaciones en el corazón, la paciente tiene un espasmo que, de no controlarlo, podría tener daños cerebrales permanentes, y aunque logran estabilizarla, el riesgo de la operación ahora es mucho más alto. Con Daphne encuentran que su apnea y su mala memoria es derivada a que ha estado viviendo con menos oxígeno por mucho tiempo, pero entra en shock, lo que provoca que tengan que realizarle más estudios. Sean, al revisar el historial de Glassman, ha encontrado tres errores, aunque para Park no lo son porque han sido muy insignificantes. Lim le explica a la paciente que necesita tomar un medicamento que reducirá las probabilidades de tener un espasmo durante la operación, pero por su COVID prolongado podría tener efectos secundarios. Andrews llega para decirle que acaba de reservar una cita en un restaurante portugués, aunque Dalisey ha estado trabajando mucho y desearía que contrataran a dos enfermeras que acaban de irse, al igual que hicieron con Jared cuando Powell se fue, pero al parecer Andrews no considera igual de importantes a las enfermeras. Sean, mientras vigilaba a su paciente, ella le dice que desde que le dio COVID, su cerebro no ha estado funcionando bien, además de que ha tenido pérdida de memoria y tareas como cepillarse los dientes se han vuelto muy difíciles, y en ese momento a Sean se le viene algo a la mente, yendo con Glassman para decirle que sus errores no son coincidencias y que posiblemente su cáncer cerebral ha regresado. En su oficina le explica que los errores han estado presentes en los últimos 4 meses, aunque Glassman le dice que es normal porque él se encarga de las operaciones más complejas y puede llegar a cometer errores mínimos, y aunque Sean le insiste en que se practique una resonancia, él se niega. Lim llega para cuidar a la paciente cuando ella comienza a convulsionarse. Alem le da el diagnóstico a Daphne que, derivado de su apnea, ahora tiene insuficiencia renal, y esa es la principal razón de sus problemas, pero con una operación de bajo riesgo podría regenerarse su riñón y tener una vida normal, pero la opción de la diálisis también es factible, y por el miedo a morir, ella elige la segunda. Lim le dice que la medicación va a ser más difícil la operación, pero si no la toma será aún peor, y en caso de no operarla, su corazón podría detenerse en cualquier momento, no teniendo otra opción más que seguir con el plan. Lim y Pérez intentan llegar a una alternativa más segura para poder operar y arreglar las anomalías en el corazón de su paciente. Walk intenta replicar la técnica de Sean, pero no tiene éxito. En la reunión de Jared, solo acude Sean, Lia y Allen, ya que todos los demás al parecer tienen asuntos pendientes, no resultando como Jared esperaba. Lim le cuenta su experiencia cuando no podía caminar y cómo estaba dispuesta a arriesgar su vida, pero poco a poco aprendió a vivir con esa nueva vida y aceptó operarse solo cuando era seguro hacerlo.
Jared le dice a Allen que él siente que no ha encajado en ningún lugar y es por eso que él hace todo lo posible por hacerlo con todos ellos. Al día siguiente, Sean tiene más pruebas que indican que Glassman debe realizarse otra resonancia para descartar que el cáncer ha regresado. Allen le dice a Daphne que tuvo una infección por el puerto de la diálisis y podría volver a suceder, y a pesar de que tiene miedo a morir, Allen la alienta a que todavía hay una larga vida por delante, pero solo la tendrá con la operación. Glassman encuentra en su escritorio toda la evidencia que Sean ha recopilado. Con Lim, la paciente tiene nuevamente problemas y luego de una larga espera, la frecuencia cardíaca regresa, aunque podría tener problemas cognitivos. Jared y Allen comían afuera, cuando Jared, al quitarle un pedazo de lechuga a ella, tienen un momento de química, pero en ese momento son vistos por Pérez, que lo único que puede hacer es irse. La operación de Daphne salió como se esperaba, y aunque su hija se ofrece a cuidarla, ella le dice que debe vivir su propia vida. Glassman le regresa la evidencia que Sean había recopilado, y Lia le dice que quizá él no quiera saberlo y que él no puede obligarlo, porque hacer lo contrario podría dañarlo, y lo mejor es esperar a que él esté listo. Dalisey habla con Andrews acerca de que lo mejor es cancelar la cita y sus salidas a tomar café, porque considera que él no valora el trabajo que hacen las enfermeras, y eso socava el respeto que ella le tiene a él. Lim le hace preguntas a su paciente para saber si tiene problemas de habla o memoria, saliendo todo bien, aunque podría haber secuelas a futuro. Sean se disculpa con Glassman, además de decirle que lo que hizo fue porque estaba preocupado por su familia, además de que tiene miedo, así que vuelve a empezar desde cero, y entre lágrimas le pide que se haga el escaneo, porque no quiere perder a su padre cuando él está a punto de ser uno, aceptándolo él finalmente. ¿Qué te pareció el episodio? Házmelo saber abajo en los comentarios, los leo, gente. Hasta la próxima.